conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística. Por eso vamos a platicar de esta enfermedad congénita. ¿Sabían que se estima que en México cada año alrededor de 350 niños nacen con este problema? Aquí te damos más información. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria, congénita, crónica e incurable, la cual afecta los sistemas respiratorio y digestivo. Esta enfermedad es resultado de una alteración genética en el transporte de agua y sales en las células que recubren los distintos órganos y tejidos, principalmente el aparato respiratorio y digestivo, provocando un moco anormalmente pegajoso que puede bloquear los conductos respiratorios y también el flujo hacia el intestino de enzimas pancreáticas, necesarias para la digestión normal de los alimentos. Esto puede propiciar el desarrollo de infecciones. La Organización Mundial de la Salud asignó el 8 de septiembre como el Día Mundial de la Fibrosis Quística, con la finalidad de crear conciencia sobre esta afección e impulsar la investigación para encontrar la cura contra esta enfermedad. Para profundizar en este tema, se encuentra con nosotros el neumólogo Edgar Alejandro Reyes. Bienvenido, doctor. ¡Bravo! Que parece que han hecho porras, sepa que no esté nervioso. Oiga, doctor, ¿a qué edad es común diagnosticarla? Mira, es una enfermedad congénita y por lo tanto se puede diagnosticar desde las primeras 2 semanas de vida. Sin embargo, existe retraso en el diagnóstico sin duda en muchos países y la edad habitual es durante la infancia, los primeros 6 años de vida. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Qué estudios se hacen para tener un diagnóstico certero? Claro. Se hace con una prueba que le llamamos prueba de test de sudor, de cloro. La fibrosis quística altera una membrana que permite transportar el sodio y el cloro. Por lo tanto, vamos a encontrar niveles elevadamente, pues importantemente altos en cloro, en el sudor. ¿No? En el sudor, en el sudor. Mire, nunca hubiera imaginado. Sí, y tiene síntomas, hay una forma de darnos cuenta que el bebé tiene este problema. Sin duda, desde el nacimiento son pequeños que están con síntomas como tos, flema, infecciones recurrentes en el pulmón, sinusitis, eventos de neumonías que son completamente atípicas desde la infancia y la característica es que tienden a ser con repetición en el año, ¿no? Y esto deteriora su función respiratoria. Oiga, Doc, ¿se cura? ¿Hay tratamiento o no? Hay tratamientos. La enfermedad hasta el momento no tiene una cura definitiva. El tratamiento va destinado a favorecer ese drenaje de las flemas, que es la principal característica que está alterada en estos pacientes, a permitir fluidificar la flema, a rehabilitar esta función que tienen alterada. Los tratamientos actualmente han permitido mejorar la expectativa de vida en los pacientes y por lo tanto es muy común que ahora los tengamos que ver nosotros como neumólogos de adultos en la consulta, ¿no? ¿Es una enfermedad peligrosa que podría traer otras complicaciones? Es una enfermedad realmente devastadora, que no solo tiene una complicación, no solo afecta el aparato respiratorio, sino también el digestivo. Es común encontrar pacientes que tienen síndromes como de mala absorción y por lo tanto tienden a estar con desnutrición, con alteración en el crecimiento, en el desarrollo, y también alteraciones pancreáticas importantes, por lo tanto es muy común encontrar como asociación diabetes tipo 1. ¿No? Oiga, doc, pero qué peligroso, ¿no? Qué fuerte, porque de pronto cuando me dicen los síntomas podría aparecer una gripa, un resfriado, que muchas veces no le hacemos ni caso siquiera. Entonces, ¿en qué momento, cuál es una bandera roja para decirme, Paulina, corre al doctor? Claro, cuando tenemos un pequeño que tiene desde el nacimiento infecciones de repetición, neumonías, ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias, este es el dato de alarma. Cuando sea muy recurrente. Ahí es cuando tenemos que sospechar que algo está mal con con esos pulmones de este pequeño y que sobre todo vamos observando en el tiempo que es recurrente, ¿no? Ese es el segundo dato. Si se lleva un buen tratamiento, ¿habría manera de tener cura? Si se lleva un buen tratamiento, podemos mejorar la expectativa de vida. Actualmente en México podemos extenderla entre los 18 y 25 años. En algunos países hasta los 41 años. Esa es la expectativa promedio de vida de estos pacientes. Y eso es lo importante de hacer conciencia, detectarlo a tiempo para evitar pues esta gran mortalidad que tienen nuestros niños. Totalmente. Así que ya lo saben ustedes en casa, siempre vayan al doctor porque es típico, Doc, ¿a poco no? No es que mi madrina me dijo que me embarazó
barre jitomate. No, es que hay que ir al doctor, hay que comer sano, hay que hacer ejercicio. ¿Qué más nos recomienda? Vacunarse, o sea, es la mejor medida de prevención. Siempre tener nuestras vacunas de acuerdo al grupo de edad al día, ¿no? Uh-huh. Esa es la mejor medida. No, y en bebés, ir regularmente al pediatra para que cheque que estén todos los niveles de todas las partes del cuerpo bien, ¿no? Exacto. Sin duda. Perfecto, Doc. Pues muchísimas gracias. Regrese pronto. Muchísimas gracias. Ya vio, no pasó nada. No mordimos ni Ingrid ni yo. Vamos con Rafa. Gracias. Casey muerde. Estaba asustando al pobre doctor.